Hola, hola, ¿cómo están? Miren, ya estoy de vuelta con un video nuevo. Para los que apenas llegaron, muchas gracias. Por favor, suscríbete si no te has suscrito. También dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones, para que tú no te pierdas ningún video. Y pues a continuación el video, así es que no se lo pierdan, véanlo desde el empezar hasta lo último. Miren, y tomé algunas notitas, no es mucho, pero para que no se me olvidara. Miren, este video, como ven el título, yo les voy a estar compartiendo algunos tips para mantenerte en un peso saludable por mucho tiempo, sin subir, sin bajar, nada más en ese peso. Miren, yo en sí, yo siempre he sido delgada. Cuando era adolescente era así un palito. Entonces yo sé que también tiene esa parte como que genética, pero no todo es genético, también es como uno se trata, como uno cuida su cuerpo. Entonces yo les voy aquí a compartir todo lo que yo he hecho desde los hábitos de comida, hasta si hago ejercicio, dietas. Bueno, ok, voy a comenzar. En primer lugar, yo nunca he hecho una dieta, ok, así es que lo voy a repetir, nunca he hecho una dieta, jamás. Así es que pónganse contentas, aplauden. Miren, nunca he hecho una dieta. Para mí las dietas no funcionan, porque a lo mejor pudieses estar en la dieta, perder mucho peso y a lo mejor sí te ayuda y a lo mejor sí ha funcionado para algunas personas, pero hay casos donde vuelve a rebotar, o sea, pierden el peso y lo vuelven a ganar. Entonces por eso siento que una dieta no funciona. Yo en lo personal nunca he hecho una dieta. Pues sí he hecho cambios, por ejemplo, a lo mejor de tratar de limitarme en ciertas comidas, pero nunca he hecho de que así que no, déjalo de comer, no lo comas, no. Yo les como de todo, ustedes ven aquí en mi canal, yo les pongo recetas, yo acabo de hacer tamales que les voy a subir una receta, discúlpenme, yo sé, hay personas que llevan su dieta y pues como que, tamales, no. Y pregúntenle a mi hermana, si no conocen su canal, se llama su canal Adriana's Baking Show, ella estuvo el sábado. Ella vio, me comí bastante tamalitos. Pero bueno, eso fue el fin de semana. Ya en la semana yo trato de, por ejemplo, en las mañanas, tipo como que no desayuno. O sea, duro la mitad de la mañana sin comer, pero siempre con mi té verde, que puede ser cualquier té. Este es el que yo uso, se llama Bigelow. En realidad no sé si se dice así, green tea con limón, green tea with lemon, es el que yo tomo, pero puede ser cualquier té verde puro. Y también tomo agua, trato de, no siempre pasa, pero trato de tomar agua antes de comer, porque he hecho como que mi tarea y en Asia creo que ellos creen que es muy, muy bueno. También han hecho estudios que es muy bien, disculpe, que es muy bueno comenzar tu día tomando agua antes de ingerir algún alimento. Entonces eso sería ya como el diario. No estoy hablando de fin de semana, porque el fin de semana yo sí, disculpe mi perrito, como huevo, tocino, pancakes. Les cocino a mi familia. El domingo también es un poquito relajado. Usualmente no, no como, porque mi día es así como que vámonos fuera y nos vamos hasta que ya regreso y ya. Pero siempre trato de tomarme mi agua. Nunca anden ustedes en ayunas sin tomar agua. Por favor, tomen su agua. Es muy, muy importante.
Otra cosa, bueno, ya les dije lo de la tomar la agua por las mañanas y nada más, no nada más por las mañanas, todo el día. Mantenerte activo, también trata de mantenerte activa si tu trabajo requiere estar sentada, a lo mejor eres una secretaria, yo no sé qué trabajo sea, pero hay trabajos que sí te como que te limitan. Tienes que estar sentada todo el día. En realidad, pues, no te estás moviendo, no estás quemando esas calorías. Yo no hago ejercicio, a veces sí hago un poquito de yoga, ni mucho, la verdad. O sea, hago ahí mis poses, les puse una foto de estoy parada en mi cabeza. Esa siempre la he podido hacer, no sé si sea algo o algo así que en realidad sea exclusivo o que todos podamos hacer, no sé. Pero mantenerte bien flexible, hacer tus ejercicios para estirarte todo, relajarte, caminar. Yo en realidad no les puedo decir que tengo una rutina de hacer ejercicio porque me mantengo súper ocupada todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y aquí en mi casa tengo escaleras, así es que eso es bajar, subir, bajar, subir. Por eso a veces como que hasta me oigo agitada, como que y también bajo al basement y también son más escaleras. Cuando lavo ando así. Entonces sí me mantengo bastante ocupada. No quiere decir que no hay días donde nada más estoy viendo a lo mejor una serie en Netflix. Sí pasa, soy un humano. Hay que ser realistas. Yo creo que ahí es donde la gente se equivoca, como que son unas expectativas que no, o sea, no son para la persona real. Todas tenemos obligaciones, ya sea del trabajo, de la escuela, de hijos, X cosa. No mantenemos, nuestro tiempo no es todo alrededor de hacer ejercicio, de cuidarnos, de verte bonita. No, bueno, yo siento que no es así. Hay personas que sí, su cuerpo, su imagen es su trabajo. Ellos trabajan su cuerpo, su imagen y nada más. Y siento que la persona regular, pues tenemos nuestras cosas que hacer. Entonces tú trata de incorporar esto que te estoy diciendo en tu vida diaria. A lo mejor si estás viendo una serie, como yo dije, o párate y muévete. Trata de mantenerte activa, es lo que les quiero decir. Ok. Miren, otra cosa importante, yo no consumo bebidas dulces. Yo no consumo, es rara la vez que consuma jugos, aunque sea de jugo natural. No sé si ustedes han visto esos jugos que son, tienen muchas vitaminas, jugos verdes, pero el contenido de azúcar es inmenso. Yo prefiero comerme una fruta de vez en cuando a como que tomarme así un montón de azúcar. Y pues no sé, es lo que yo hago. No soy nutricionista, no soy nada así por el estilo. Les dejo de saber de antemano, pero son cosas que han funcionado para mí. Y sodas, todo eso, yo no tomo nada de eso. Lo único que no les voy a mentir, si sí tomo el té a veces endulzado. Hay ciertas partes donde he ido a comer que tienen unos tés deliciosos y si sí tienen dulce, así es que, pero eso es de vez en cuando. Tampoco consumo dulces a menudo. La verdad, en realidad no consumo dulces, no me gustan. Yo creo que ya como ha sido parte de mi estilo de vida por toda mi vida, casi yo no deseo el dulce, no me llegan esos como deseos, porque hay gente que sí le da como que el picazón del dulce. Hace mucho tiempo que no compro el chocolate oscuro. A mí me encantaba el chocolate oscuro. A veces sí me daba ganas así como que de algo dulcecito, agarraba el chocolate oscuro, pero a mí me gusta el que está casi como agrio, me gusta oscuro, oscuro. Por lo mismo que sí me gusta lo dulce, pero como que no tan dulce, como que me enjaqueca, no sé. Y pues ya como último,
Hagan todo esto que yo les estoy compartiendo, un estilo de vida, no lo hagan dieta, no lo hagan nada más por una semana, 2 semanas. Incorpórenlo poco a poco. Yo, como les digo, yo como de todo: tamales, pizza, pan, pastas. Pero trato de, pues, variar lo que como. Sí, como todo eso, como les digo, pero no lo como todo el tiempo. De vez en cuando ordenamos una pizza. No siempre, pero de vez en cuando lo hacemos. De vez en cuando hago una pasta. No todo el tiempo. Entonces, no puedo hablar, disculpen. Entonces traten de variar lo que comen. Tampoco yo soy una de que coma los vegetales todo el tiempo. Así es que, pues sí, hagan eso, háganlo, incorpórenlo en su vida diaria y verán que van a ver resultados. Muchas gracias por ver mi video. Espero les ayude en algo. La verdad, lo hago de todo corazón. Para mí todo esto ha funcionado. Como les digo, pues en realidad no lo veo como algo así muy raro, porque para mí pues es normal. Y a veces sí tiene que ver la genética de la persona, no miento. Pero también tiene mucho que ver cómo te cuidas, quererte básicamente. Y yo sé que no importa cuánto uno se cuida, a veces cuando pasan las cosas, pasan. Pero por lo menos uno hace su parte de cuidar tu cuerpo, porque pues solo tenemos uno y solo hay una vida. Así es que pues con esto los dejo. Cuídense mucho, los quiero mucho. Si llegaste nuevo aquí, muchas gracias y bienvenido. Por favor, otra vez voy a repetir, discúlpenme. Suscríbanse allá abajito y nos vemos en el próximo video. Adiós. Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my